Señora,
Estaba tocando la batería usted junto no, con el compañero. No, 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 oiga. Así el esfuerzo oiga, no, igual no, 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 y esa emoción que saqué foto. Ojalá estén pasándola tan bien como nosotros aquí. Ya nos están escribiendo mucho. Sí, qué barbaridad. Pero además, ¿quieren sí saber dónde comprar el disco que nos hicieron favor de regalar a nosotros? No, los tres. Pues el disco me parece que está en la tienda de En la tienda esta de buscar el quinto elemento. La malla es que tenemos una gran cadena malla. Sí. Oigan, pero espérenme, ¿están en electrónico también en iTunes? Sí, ¿esto? Está en... ¡Ah, hijo, espérense! Está en iTunes, Amazon, Urtex Online, que es nuestra disquera, nuestra distribuidora, y también, sobre todo, en nuestros conciertos. Sí, hay que... Como el del domingo. Exacto. Os repítanos la fecha y todo. Sale Milo Novelo, 28 de septiembre, 6 de la tarde, en Entrada Libre. Oye, no, no hemos entrevistado acá el mero, mero. Es que me estoy... Oiga, ¿a usted le gustan los alientos en la nuca? ¡No, perdón! ¡Oiga! Perdónenme. No, de verdad, perdón, No, mi amor, no, perdón, perdón. Oye, pero ve que usted le hace a todo. Pero más bien los saxofones nos toca. Ok, ustedes acá. Oye, y hay una película de Spike Lee bien fuerte, en donde te acuerdas que había un gran trompetista, entra una riña callejera, le rompen el labio y le rompieron el proyecto de vida. ¿Esto es cierto? Sí, claro, sí es la herramienta de trabajo, ¿no? Sí. Pero ¿y los pulmones, todo? ¿Les ponen a hacer algún tipo de ejercicio? Pues que como empezaron tan chiquitos, ahora sí que a soplar vidrio, pues ya. Mire cómo tiene los labios, no sé que usted se los mordió. ¡Tiene una bemba! Es que es un poco. Es que inflar los pulmones es técnica, más que nada. ¿Para aguantar? Para aguantar. ¿Pero no, para que vean los cachetes? Sí duele, ¿no? ¿Duele? No, más bien trabajas el diafragma. Te digo, oye, este todavía sopla, ¿no? Perdón que Melinda quiere cargando yo aquí atrás, pero... Sí. Oye, hermano, ¿y tú a qué edad empezaste? Yo igual a los 8 años. Te caes. Sí, sí, pero... ¿Cómo supieron en ese momento, ya tan claro en su vida, que ese era el camino y que ese era el instrumento? Porque si hasta en las carreras cambió, ¿no? Sí, ya sí, saben, sí, de medicina no quiero hacer comunicación. Sí, sí, exacto, valió. Pues más bien la vida, yo creo que nos va poniendo... Pero ¿y les compraron a esa edad un instrumentito y pues... todo el rollo? Bueno, en nuestro caso, bueno, él y mío, de muy niños metieron a estudiar en una banda para niños. Pero era como, igual como un juego. Como la escoleta, ta 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 ta, ta. Ay, hijo, qué flojo. Pero ya de ahí, pues, nos gustó la música y... Fíjate que yo vivía junto a una militarizada así infantil, hijos de su madre, no, no, los honores a la bandera. Yo sí decía, Herodes, venga, no, sí. Cuesta mucho trabajo sacarle sonido a un instrumento de aliento, ¿no? Sí, es difícil. Y afinarlo. Y afinarlo. Sí, una cosa es sacarle sonido. ¿Cómo se afina? Oiga, los de aliento le aprietan que a las llaves, ¿verdad? Pues sí, tiene, en el caso de la trompeta es una bomba. Y bueno, también la boca y la técnica que tenga uno. Sí, sobre todo. Para el estudio que tengo para que sea afinado, ¿no? ¿Qué tal? Oiga, como la gente quiere que nos sigan tocando, o sea, no, sea que ya me cabe, no, que la quieren mucho y todo, pero con mucho respeto. Ok, ya. Sí, perdón. Ah, y también nos, felicidades a Enrique Hernández Alcázar, que es su cumpleaños, nuestro compañero. ¡Lo queremos! Oye, y él también es, él es gran cantante, ¿eh? Le mandamos un beso a mi Enriquito. ¿Qué? Que la ay, cálmate, sí. Cálmate, cálmate. ¿Qué más nos van a decir sus redes? Tus redes, rápido. Ni que fueras el productor del programa. MySpace, el quinto elemento, y todo lo que diga el quinto elemento. El quinto elemento. Ya, grupo de jazz mexicano de 15 años de trayectoria. Ah, ok, ahí está. Eso. Pues ahí está, los dejamos.